Primera teniente de alcaldesa, querida Isabel, Pilar, Víctor, compañeros del equipo de gobierno, restos del miembro de la corporación, Asociación Complutense de Belenistas, Peñas, Cola Cantorum, comparsa de gigantes y cabezudos, pliego de cordel, hijos de amigos de Alcalá, resto de asociaciones, colectivos, obispado. Buenos días a todos y gracias por estar aquí en esta presentación de la Navidad 2024. Agradecer en primer lugar a este trío de la Orquesta Filarmónica Cervantina 25 Villas, que hoy nos acompaña de manera especial con su música en esta presentación, como la hará con su concierto de Navidad y de fin de año en este 2024 en nuestro Teatro Salón Cervantes. Un teatro lleno un año más de una variada programación cultural que animo a no perderse, aún quedan entradas. Así comienzo mi intervención, dando las gracias a los diferentes equipos de las concejalías más implicadas para que la Navidad pueda llegar a nuestra ciudad un año más, cada vez de manera más especial y sentida, como son los compañeros del área de cultura, en ese teatro que volverá a quedarse un año más pequeño y esas corales que volverán a dejar un año más pequeñas nuestras iglesias y conventos y hasta la mismísima catedral. Los compañeros de turismo que no descansan nunca y que esta Navidad se transforman en pequeños elfos para llevar la alegría y el entusiasmo a cada acción que realizan y que siempre están apoyando, y a mi equipo de fiestas y tradiciones populares al que solo puedo dar las gracias por aguantar el ritmo frenético con una sonrisa como solo ellos saben. Por supuesto, no me olvido de las áreas de infancia y juventud con sus actividades que conseguirán que lleguen a todos los barrios la alegría de la Navidad y que junto al área de participación volverán a hacer que todos los vecinos sientan la Navidad muy cercana y accesible todos los días de estas fechas tan entrañables. ¿Qué puedo decir de nuestro Parque Municipal de Servicios, imprescindible para que todo esté en orden y siempre a punto, al igual que nuestra Policía Local y Protección Civil en estas fechas, aún más si cabe son necesarias? También en el área de comercio, en estas fechas aún más también debemos apostar por hacer nuestras compras en el comercio local. Y agradecer también al personal del área de patrocinios y a los patrocinadores que hoy nos acompañan por su presencia, porque su apuesta por nuestra ciudad y sus diferentes eventos hacen que estos sean posibles. También agradecer a la empresa organizadora del Mercado Cervantino, al Obispado por su apuesta por estas fechas, a nuestra universidad o instituciones como el Hospital de Antezana por las diferentes actividades que organizan durante todo el año, pero también en estas fechas. Y del agradecimiento al reconocimiento a nuestras asociaciones, colectivos y los que nos entenderían esta Navidad en nuestra ciudad. Desde las casas regionales, a nuestras peñas, pasando por las bandas y diferentes agrupaciones musicales, todos vivís con especial intensidad la Navidad y queréis dar lo mejor de vosotros mismos. De esta voluntad de mejorar y de colaborar surge este año algo que esperemos que llegue para quedarse. Santa Lucía Folk, un festival de música tradicional en torno a esta festividad que dará más detalles después el Grupo Pliego de Cordel y la Asociación Hijos y Amigos de Alcalá. A la variada cantidad de actividades infantiles repartidas por la ciudad, que no deja de crecer, se sumará un año más nuestra histórica comparsa de gigantes y cabezudos, llegando cada año a más zonas. Y en vísperas de su 500 aniversario, que celebraremos el año próximo, queremos aprovechar estas fechas tan especiales, no solo de mayor turismo en nuestra ciudad, sino que tantos complutenses regresan a su hogar para visitar a sus familias, para exponer nuestros gigantes, que solo suelen verse en ferias, también en nuestra ciudad. Además, volveremos a disfrutar del encuentro con los Ángeles Anunciadores de Torrejón de Ardoz y la participación de los pequeñantes algunos días. Nuestras tradicionales perúvas, este año con alguna novedad, que las peñas explicarán luego, y que agradecemos también a la cadena SER su colaboración para hacerlas especiales, quienes también tienen una gala solidaria que agradecemos y que viene a mejorar nuestra programación. Y nuestro estandarte y buque insignia, el gran trabajo que nuestra Asociación Complutense de Belenistas hace durante todo el año, pues está a punto de ver la luz, uno de ellos aquí justo al lado, que estrenaremos este viernes tras el pregón, y el siguiente, el sábado, en la fábrica de Gal, el Belén Monumental, y que también nos podrán dar algún detalle ahora. Sobre el broche final, no daremos aún muchos detalles, pero sí que sus majestades los Reyes Magos se pasearán un poco más por Alcalá este año, haciendo el recorrido del año pasado y llegando hasta la Puerta de Madrid, donde dirigirán a pequeños y mayores sus palabras y después podremos disfrutar de un espectáculo pirotécnico en el Palacio Arzobispal. En definitiva, una Navidad que cuenta con todos y es para todos, que apuesta por las tradiciones, por potenciar nuestra riqueza cultural y social, poniéndola en valor por todos los rincones de la ciudad y dándola a conocer y permitiendo que todos podamos disfrutarla. Desearos a todos que sean días de paz y de ilusión. Feliz Navidad. Buenos días, vicealcaldesa. Bien, no quería empezar de otra manera, sino que expresando de nuevo nuestro agradecimiento por el pasado martes, cuando se aprobó la moción
diciendo o nombrando al belenismo complutense como manifestación religiosa y cultural de especial significación e interés para la ciudad. La verdad es que nos ha llenado de orgullo y estamos muy, muy agradecidos. Muy agradecidos sobre todo porque prácticamente se contó con, bueno, prácticamente no, con el apoyo de todos los grupos políticos presentes, ¿no?, en el ayuntamiento, ¿no?, tanto los del gobierno que lo presentaron como los de la oposición que lo apoyaron. Así que, dicho de nuevo, nuestro más inmenso agradecimiento. Bueno, empezamos con lo que tenemos organizado, el concurso local de Belenes en su 41ª edición. Ya está en marcha porque el plazo de inscripción ya se ha abierto, empezó el pasado 15 de noviembre y estará abierto hasta el 20 de diciembre. Sigue en el formato de otros años pasados, en formato no presencial por parte del jurado, sino que todos los que quieran participar lo hacen enviando sus fotografías de sus belenes o un vídeo, hecho con el móvil, evidentemente, todo muy facilito. Animamos a todos, ¿no?, familias, parroquias, colegios, entidades, todo el mundo a participar, porque bueno, hay gente que dice, es que mi belén no está a la altura de presentarse un concurso, y eso es mentira, ¿no? Todos los belenes están a la altura porque, como dije siempre, están hechos con el corazón. Pero bueno, es una forma de presentarse a un concurso de estos, no es para ganar, porque el belenismo no fomenta la competición, todo lo contrario, sino la participación. Entonces, que se presente todo el mundo que quiera, porque es una forma de apoyar también este arte y esta tradición. Así que lo animamos. El día 26 de diciembre será la gala de entrega de premios. Todo el mundo va a tener un detalle, su diploma de participación, aparte de los premios. Será 26 de diciembre en el Paco de Lucía a las 6 de la tarde. Tendremos algunas actuaciones que animarán el acto, entre ellas el grupo de baile de infantil del Colegio Beatriz Galindo y otras actuaciones todavía que estamos pergeñando. En cuanto a los belenes, bueno, pues más específico, gracias al impulso de la Concejalía de Fiestas y Tradiciones vamos a seguir siguiendo como el año pasado, exponiendo pequeños dioramas de 80x60 con escenas de la infancia de Jesús en todos los distritos de Alcalá. Mañana mismo ya vamos a repartirlos, con lo cual estarán disponibles para los distritos en donde quieran y cuando quieran. También la exposición de dioramas, como todos los años, en la Capilla del Oidor, justo en el momento que se abra con las peñas, ¿no?, apoyados con las peñas, cuando vienen los enviados reales, a recibir a reales los Reyes Magos, a recibir a los niños sus cartas, y también pues seguiremos con el trofeo que siempre se hace entre las cartas de los niños que las entregan a los Reyes Magos, pues ese sorteo que se hace al azar con una de esas cartas, le entregaremos un pequeño recuerdo de la Navidad. En cuanto a lo que serían las estrellas de nuestros belenes, el Belén de la Casa de la Entrevista, como ya se ha dicho, se inaugura este viernes tras el pregón. Es, como siempre, un Belén totalmente nuevo, a cuatro caras vistas, 30 y tantos metros cuadrados. Este año lo queremos llamar Entrevista en Belén, porque la novedad es que los Reyes Magos no van en cabalgata, no van viniendo, sino que ya están en el portal de Belén, agasajando al niño Jesús, ¿no? Entonces, pues están de visita, están entrevistándose con la Sagrada Familia. Y qué mejor, entrevista en Belén. Lo hemos visto y así queremos que se conozca nuestro Belén. El horario es todos los días abiertos a partir de este viernes, excepto 24 y 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. El resto de días, pues abierto de 12 a 2 de la tarde, y de 5:30 a 8:30 de la tarde. El Belén monumental, que está dentro de nuestra exposición de arte belenista en la antigua fábrica de Gal, el horario va a ser igual,
Lo que pasa es que se inaugurará al día siguiente, por la mañana. Novedades, bueno, pues el Belén, es el Belén monumental de 200 metros cuadrados, está totalmente renovado. Le hemos querido dar un aire nuevo y como bueno, ya ha salido en algún que otro medio de comunicación, pues ya la sorpresa, ya incorpora el mar de Galilea. Bien, es verdad que no pinta el mar de Galilea nada en Belén, es una, bueno, es una alegoría artística, ¿no?, que hemos querido añadir, pues más que nada queriendo reflejar lo que va a suceder después, ¿no?, la vida pública de Jesús, que la desarrolló alrededor de ese mar, de ese lago. Y luego estará acompañado de otros 16 belenes más pequeñitos, entre comillas, que hemos renovado pues en un 30%. El horario ya lo he dicho. Este año por fin volvemos a poder repartir caldo a la salida. No todos los días porque no nos han dado muchos litros, pero bueno, los estiraremos lo suficiente para que todo el mundo pueda tomarse un caldito, sobre todo los días que más frío hacen. Y bueno, yo creo que ya lo he contado todo, excepto una cosa que se me estaba olvidando. El día 28 de diciembre, eso es una iniciativa de la Federación Española de Belenismo, se celebra en toda España el Día del Belén, el día o noche del Belén, ¿no? Nosotros ampliaremos el horario de apertura por la tarde, vendrán también unos enviados de los Reyes Magos a recibir las cartas de todos los niños que nos visiten ese día, y vendrá también la coral Gil de Andrade a cantar villancicos, para pues, acompañar a todos aquellos que nos visiten. Y nada más, solo a animar, por favor, que vengáis a visitar nuestros belenes. Nosotros estamos cada vez más contentos y más orgullosos de recibir y de ver el calor que nos ofrecen. Y nada más, muchísimas gracias y paz y bien para todos. Buenos días a todos, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos aquí hoy. Y nada, comentaros que aquí en Alcalá de Henares, las peñas, además de ser parte fundamental de lo que son las fiestas, pues durante todo el año trabajamos para promover actividades que unen unen a la comunidad y fomentan valores como es la solidaridad y la alegría. Entonces, bueno, también estas fechas tan especiales no podía ser de otra manera, pues nos volcamos con la Navidad. Entonces, pasamos a contar un poquito las actividades que tenemos preparadas para estas Navidades. Para empezar, vamos a hacer de carteos reales desde el 20 de diciembre hasta el 5 de enero. ¿Vale? Estaremos ayudando a sus majestades los Reyes Magos como carteros. Queremos agradecer, asegurarnos de que todas las cartas lleguen a su destino y nos podéis encontrar en horario de por la mañana, desde las 11 hasta la 1 y por la tarde, de 6 a 9. El sitio, pues, perdóname, Fernando y Raúl, no tenemos todo el club, lo sentimos. Luego, además, el 5 de enero estaremos haciendo una visita a la residencia. Si quieres comentar un poquito, Juan, cómo es. Bueno, pues por la mañana estaremos acompañando a Melchor, Gaspar y Baltasar en las residencias, ¿vale?, para dar un poquito de magia y cariño a la gente que más lo necesita. Este año la visita las tendremos a las 10:30 de la mañana en el hospitalillo y a las 12:30 de la mañana en Apisa, ¿vale? Sabemos que esos encuentros son muy esperados para la gente y queremos seguir llevando sonrisas a todos los sitios de Alcalá. Y como colofón, pues el broche ya que tenemos es que la actividad estrella que hacemos junto con la cadena SER en colaboración con ellos, pues son las preúvas solidarias. Este año, bueno, en colaboración con Fiesta, son 7 años que llevamos de manera, tuvimos que cortarlo por el tema de la pandemia, pero llevamos ya 7 años. La cita esta vez, pues como siempre, va a ser el 30 de diciembre en la Plaza Cervantes. Entonces, a partir de las 7:30 de la tarde, comenzaremos la venta de unas chuches, como hacemos todos los años, que junto con Fiesta, que nos ayuda a traerlas, pues estamos repartiendo al precio de 1 euro. Y nos acompañará, mientras tanto, la música del DJ Alex Bellot. Un DJ... Alex Bellot. Es que soy un poco... que es un DJ que es, bueno, peñista y va a estar colaborando con nosotros. Después, a las 8:30, haremos la entrega del cheque del vermú solidario que hicimos las ferias pasadas, ¿vale? La entregamos esta vez a la asociación Síndrome de Charge. A partir de las 10, pues disfrutaremos de la actuación, como todos los años, que viene siendo ya tradición, del locutor y DJ de los 40 principales, Óscar Martínez. Y este año, pues como novedad, para terminar en el momento de las uvas, tendremos un pregonero. Otros años estaban en él con nosotros, pero este año no ha podido estar por motivos, pues tenía que actuar. Pero va a venir esta vez César Blue, que es un youtuber que tiene bastante recorrido,
y vendrá pues a animarnos un poquito y a hacer de maestro de ceremonia de lo que son estas fiestas, estas preuvas. Este año, bueno, lo más importante que de las preuvas es que este año toda la recaudación de esta actividad sería destinada a Acción, que es una acción formada por familias que han pasado por la experiencia de tener un hijo o una hija con cáncer infantil o adolescente. Y también estaremos el día 30 por la mañana, también estaremos con las preuvas infantiles, que los niños también se lo merecen. Entonces, desde las 11:15 estaremos junto con el ayuntamiento pues repartiendo las bolsas chuches. Esta vez no son donativo, se van a dar donadas. Y a partir de las 12 pues habrá un musical para los niños, y ahí las peñas también estaremos. Bueno, y nada más, desde la Peña de Alcalá pues queremos invitaros a todos a participar en todas las actividades que haremos estas Navidades, y no solo es una gran oportunidad para disfrutar y compartir, sino también para aportar nuestro granito de arena a causas que realmente son importantes. Y nada, estamos convencidos de que juntos con todos vosotros pues podemos hacer que estas fiestas sean inolvidables y nada, llenas de magia para la ciudad. Así que muchísimas gracias y a pasarlo bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia y, bueno, pues lo primero de todo, agradecer al Ayuntamiento de Alcalá de Henares el apoyo para las actividades que realizamos, que sin ellos sería imposible, ¿no?, poder realizar todo esto. Nosotros, la Asociación Hijos de Mes de Alcalá y Plego de Cordel, como ya saben, uno de nuestros fines es la recuperación de tradiciones y en ello seguimos manteniéndonos. Ya llevamos muchos años celebrando en estas fechas la Hoguera de Santa Lucía, en torno al Día de Santa Lucía. Este año será el día 14 de diciembre, que es el más próximo a la fiesta de Santa Lucía. También este año coincide que hay encuentro de dulzaineros, encuentro que organiza el Grupo Plego de Cordel, y en esta ocasión vienen cinco grupos de dulzaineros de diferentes puntos, 3 de Madrid, 1 de Valladolid y 1 de Cuenca. Y asimismo también, por supuesto, estará Plego de Cordel y sus amigos acompañándonos en ese desfile. Comenzaremos los actos de la hoguera llevando el trasto. Ya saben que todos los años en la hoguera de Santa Lucía se quema un trasto, algo que no nos gusta, que queremos que desaparezca, y ese trasto le paseamos por la calle Mayor. Entonces comenzaremos en el cruce de la calle Mayor con la plaza de Cervantes, y desde allí iremos paseando el trasto por toda la calle Mayor hasta llegar a la puerta de la ermita, delante de la entrada principal de la catedral, donde allí encenderemos la hoguera. La hoguera la encenderá, como es habitual, un prendedor, un honrado prendedor que nombramos, que siempre es una persona o entidad que tiene alguna relación especial con nuestra ciudad y que hace algo bueno por la sociedad, y entonces será quien lo encienda. Todo esto nos gusta mantenerlo en secreto para que sea sorpresa. Este año además va a haber novedades en torno al encendido de la hoguera, pero tampoco queremos revelarlo antes, para que así se animen a participar y a acompañarnos. Este año tenemos una novedad importante en torno a la hoguera de Santa Lucía, y es que durante todo el fin de semana se va a organizar lo que hemos llamado Santa Lucía Folk. Es un festival folk que a instancias de Plego de Cordel y con la ayuda del Ayuntamiento se va a organizar el 14 y el 15, todo el fin de semana. Para eso está aquí Elena, que es miembro del Grupo Plego de Cordel, que nos da unas breves pinceladas de qué va a consistir. Efectivamente, este año la tradición vendrá acompañada de diversas actividades que se darán durante todo el fin de semana, donde todos los públicos podrán acercarse a la cultura tradicional de Alcalá de Henares. Habrá talleres de baile tradicional, construcción de zambombas, de interpretación de rabel, percusión tradicional, recitales de música folk, además del pasacalles, que irá por la calle Mayor hasta la quema del trasto, con la tradicional hoguera de Santa Lucía. Para los talleres habrá que realizar una inscripción previa. Y además de este festival, Pliego de Cordel, daremos recitales de villancicos en el convento de Santa Catalina de Siena y en la escalera monumental de las Escolapias. Muchas gracias. Esperamos que nos acompañen en todas estas actividades, que van a ser muy divertidas y seguro que disfrutamos todos. Gracias. Huele a Navidad, ¿eh? Gracias a Dios ya. Huele a Navidad. Muchas gracias por todo ese esfuerzo de cada uno de los que estoy viendo por aquí pasar, de todo ayuntamiento, también por invitarnos y permitirnos poner nuestro pequeño granito de arena. Sé que hay aportaciones también de parroquias que tienen mucha vida y con mucha ilusión están en el programa, pero yo un poquito así alguna participación que tenemos desde la diócesis, desde diferentes delegaciones que queremos pues también aportar para la ciudad. Pues son situaciones para vivirlas en familia, con ilusión, con esperanza, ¿no?, para acercarnos y hacerlas juntos. Tenemos la bendición del árbol, no podemos hacer una Navidad sin árbol. La verdad, es el árbol del Génesis, el árbol de la vida,
que te pone una estrella para que mires al cielo, ¿no? Y para que sepas que estás acompañado. Y lo vamos a iluminar, ¿no? Porque se iluminan nuestros corazones, ¿eh? Cada vez que podemos pues elevar un poco la mirada hasta arriba, ¿no? Y vamos a cantar villancicos con la Coral de la Alborada. Es una coral que merece la pena escucharla. Ganó el concurso de la Comunidad de Madrid hace un par de años. Son jóvenes, adolescentes que cantan fenomenal. Y eso será el 1 de diciembre a las 7. Después tenemos ya un Belén viviente que suele ser tradicional, ¿eh? Ya llevamos unos cuantos años haciéndolos, llevamos tres. Este año lo hacemos todo nuevo, ¿eh? Para, bueno, porque tenemos que cambiar el Belén para que se pueda volver a ver por aquellos que ya lo conocen. Participan muchos voluntarios, unos 80 voluntarios. Justo antes hacemos una cena nosotros, rezamos y con toda ilusión la gente lo prepara. Están como, no sé, 40 representaciones cada día haciéndolas voluntarios en directo para invitar a toda la gente a que puedan vivir el portal de Belén, ¿no? Y terminamos ahí pues adorando al niño, ¿no? Con sorpresa ahí en un pequeño portal de Belén improvisado ahí en el obispado, y convertimos ahí toda plaza de palacio en Belén. Pasa mucha gente, ¿no? Porque es un momento de gracia, que apetece acercarte al misterio de la Navidad, ¿no? Y bueno, pues merece la pena, ¿no? Y eso es el 14 de diciembre, el 15. El 14 es toda la tarde y el 15, que es el domingo, toda la mañana. Sembradores de estrellas. Eso existe desde antes de que yo fuera pequeño, no sé si desde antes que yo naciera, pero es un clásico. Se juntan todas las parroquias y nos juntamos a cantar villancicos en plan familiar, vamos a la Plaza Cervantes, se ponen estrellitas para que vuelva la ilusión, para que te vuelvas a hacer niño, para que puedas esperar, para que puedas tener confianza. Y es verdad que la estrella te apunta al cielo, pero es que es importante para el hombre mirar al cielo, ¿no? Y ahí cantaremos villancicos, hay como un concurso de villancicos, pasan un montón y es un ambiente muy agradable. Estáis invitados ahí a que se nos contagie un poco ese ambiente y esa alegría. Luego, este año es especial para la Iglesia porque el Papa Francisco va a abrir justo en Navidad, también con toda esa esperanza que te está anunciando la Navidad, el año jubilar en Roma. Y en todo el mundo se van a abrir en diferentes diócesis sitios jubilares. Pues nosotros también nos lo vamos a hacer. Es el 29 de diciembre, esto ya es un poco para más practicantes, ¿vale? Pero nos juntamos ahí en Santa María, de toda diócesis, y haremos una peregrinación hasta la catedral y comenzará aquí este año jubilar, con cuatro sedes jubilares donde los fieles, cualquier persona, se puede acercar para ganar el jubileo por sus seres queridos, no porque rezamos por ellos y les pedimos el descanso eterno, la gloria, casa del Padre. Es todo eso que tiene que ver con el jubileo, donde Dios viene a nuestra vida y con la eternidad, ¿no? Pues es un día muy bonito que comenzará el 29 de diciembre a las 5 en Santa María. Y después iremos hasta la catedral. Y luego también otro clásico para los niños, que son protagonistas, los reyes en palacio. Sabéis que tienen mucho trabajo los reyes este año, están dando vueltas por toda la ciudad, ¿eh? Pero también pues en palacio se cuida mucho, ya que van allí, les cuidamos mucho, ¿no? Tenemos el 3 de enero la recepción en la catedral. Es muy bonito, vienen con una procesión, con caballos, viene el obispo, les recibe, está la catedral llena de niños, hay un momento de oración así con niños muy bonito, y después toda una procesión hasta llegar al palacio. Y allí pues reciben sus majestades a los niños, pueden poner las cartas y luego pues también hay sorpresas, pueden tener, bueno, hay acogida, pueden tener momento de oración las familias. Y bueno, merece la pena también acercarse y dejarnos impregnar por toda esa ilusión de la Navidad. Desearos con todo el cariño feliz Navidad. Por adelantado, ¿eh? Estamos todos con muchas actividades y mucho jaleo, ¿no? Pero que el corazón lo paremos un poquito para buscarnos, ¿eh? Que es importante nosotros, ¿no? Disfrutarlo. Pero luego para poder elevar el corazón al cielo, ¿no? Para que sepas que no estás solo, que en todo este luchar, todo este correr, todo eso que estamos ahí, hay alguien más que te quiera acompañar. Que en este caso es un niño pequeño con los brazos abiertos, ¿eh? Que te dice que te quiere, que te ama, ¿no? Y de ahí brota una gran esperanza para tu vida y para toda esta humanidad que necesitamos, ¿no? Pues nada más, gracias por poder compartir esto con vosotros.
Antonio Saldaña, concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, representantes de la Asociación de Belenistas, del Hospital, del Obispado, el Padre Fernando, de las Peñas, de Musical Sport, la Escola Cantorum, la comparsa de Gigantes y Cabezudos, Pliego de Cordel, Hijos y Amigos de Alcalá, compañeros del equipo de gobierno de la Corporación Municipal. Agradecer, por supuesto, y como no podría ser de otra manera, a la Orquesta Filarmónica Cervantina 25 Villas por tan magníficas interpretaciones, a los medios de comunicación también. Bien, muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en la presentación de nuestra programación de Navidad, un acontecimiento que, como es tradición en Alcalá de Henares, se prepara y se vive de una forma colectiva, con el compromiso y la participación activa de asociaciones y entidades ciudadanas y con una presencia importante en todos los barrios de la ciudad. Porque además de servir de encuentro y reencuentro entrañable de las familias al calor de los hogares, que es la esencia de estos días tan especiales, entendemos que la Navidad también ha de contar con una importante vertiente popular y festiva en nuestras calles y plazas, en los monumentos y espacios públicos de nuestros edificios principales y en las sedes de nuestras principales entidades. En esta parte más lúdica y más abierta es donde el ayuntamiento se vuelca, sintiendo esta celebración como la gran fiesta de esa gran familia que formamos todos los alcalaínos, a la que invitamos con cariño y hospitalidad a todos los que nos quieran venir a conocer y visitar en estos días tan señalados. Ya se ha dado cuenta de las líneas maestras del programa de actos, que, como habéis podido ver, presenta un sinfín de convocatorias de ocio y de entretenimiento, sobre todo para el público familiar, como corresponde al espíritu de estos días y de esta celebración. Un año más contamos con ese gran mercado navideño que tiene como epicentro nuestra Plaza de Cervantes, pero las actividades y convocatorias están muy repartidas por todos los barrios de nuestra ciudad. Os invito a consultar y a tomar buena nota del programa para conocer al detalle lo que vamos a vivir a partir del próximo viernes 29 de noviembre y hasta los primeros días del mes de enero. Al respecto, quisiera destacar el pregón inaugural en el kiosco de la música de la Plaza de Cervantes, que correrá en esta ocasión a cargo de la Escola Cantorum, nuestra coral más veterana y una de las instituciones culturales más importantes de Alcalá, con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de su fundación. La escuela, además, es el mejor ejemplo de la participación de las entidades culturales y cívicas alcalaínas en nuestra Navidad, pues desde hace décadas sus recitales de villancicos forman parte de nuestra programación, como una imprescindible banda sonora en Alcalá. Su pregón, por tanto, va a ser doblemente especial e invito a todos a acudir porque promete ser un acontecimiento muy emotivo. Desde aquí expresamos nuestra felicitación más cariñosa y nuestro agradecimiento a la gran familia de la Escola Cantorum con tantos años de servicio cultural a nuestra ciudad y a todos los alcalaínos. Y hacemos extensible nuestra gratitud, como no podía ser de otra manera, a todas las entidades sociales y culturales y a todas las personas que participan en la organización y celebración de los actos de la Navidad. Amigos de la Asociación Complutense de Belenistas, de todas las corales, de las agrupaciones musicales y teatrales, de las casas regionales, de los ballet y de las asociaciones de danza, de la comparsa de Gigantes y Cabezudos, de las peñas festivas. Muchísimas gracias de todo corazón por vuestra implicación, por vuestro compromiso y por la ilusión que ponéis en todo lo que hacéis. Siempre estáis ahí cuando más os necesitamos, pero en la Navidad lo dais absolutamente todo, os entregáis por completo. Y amplío este agradecimiento al personal de todas las concejalías, que son varias las que participan de manera directa en la organización y en la coordinación, así como la compañía Musical Sport, que vuelva a estar detrás de ese gran mercado navideño que va a ambientar y animar durante estos días el corazón de nuestro centro histórico. Solo me queda invitar a todos los alcalaínos y a todo el mundo a disfrutar de nuestra Navidad como han de disfrutarse todas las fiestas,
pero en esta ocasión con motivo más que ninguna, con mucha paz, con mucha armonía y con mucha esperanza. Cada uno con sus seres queridos y amigos, pero todos juntos y unidos en la gran familia de esta gran ciudad, patrimonio de la humanidad, que es nuestra querida Alcalá de Henares. Muchísimas gracias a todos y buenos días.